Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, tengo una poesía en mis manos porque nos quedaron temas por ver, ¿sí? Se las voy a leer. En otoño es el título. Los pájaros marchan buscando el calor. Las hojas se caen y cambian de color. El día es más corto, calienta poco el sol. Las galletas y uvas, qué ricas son. Es anónimo el poema. Bien, ahora lo vemos. Cada uno de los renglones que se usa para escribir un poema se llama verso. Puede ser una oración, una frase o una letra, ¿sí? El conjunto de versos se llama estrofa. ¿Cuántas estrofas tiene este verso? Dos estrofas. ¿Y cuántos versos tiene este poema? Ocho versos. Bien. La característica principal de los poemas es que tienen rima y musicalidad. ¿Eso qué significa? Que va a haber palabras que suenen parecidas. Por ejemplo, en la primera estrofa, calor y color suenan parecidas y coinciden las tres últimas letras, lor y lor. Entonces, acá tenemos una rima consonántica, porque coinciden las tres letras, las consonantes y las vocales. En cambio, acá abajo, donde dice sol y son, hay una letra que no coincide, solo coincide la vocal. Entonces, esto es una rima asonántica. ¿Se entendió?